Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodo, un espacio para que de la mano de nuestros especialistas hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos que tanto nos inquietan como ciudadanos. Hoy estaremos hablando de la deglución y en nuestra sección jurídica hablaremos de esas anomalías que a veces se presentan con esos estados de inferioridad. Así que tomen asiento y bienvenidos. Y a esta hora invitamos a la especialista Zuly Baena, que es fonoaudióloga y viene a hablarnos qué es la deglución. Bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, muchísimas gracias. Y bueno, contémosle a nuestros televidentes de qué se trata. ¿La deglución es algo normal? ¿Cómo identificarlo? Claro que sí. Bueno, básicamente vamos a decir qué es la deglución, ¿sí? La deglución es el proceso de alimentación de todo ser humano, ¿sí? Esta inicia desde el momento que yo ingreso los alimentos a mi cavidad oral y todo el proceso que va hasta el estómago, ¿sí? Básicamente eso es la deglución, es el proceso cuando ingerimos y tragamos nuestros alimentos. Bueno, este proceso se divide en unas fases, son cuatro fases, una fase preparatoria, una fase faríngea, una fase esofágica, ¿sí? Se habla de una cuarta fase que no se tiene muy en cuenta, pero es la fase preparatoria y es ese momento al iniciar el proceso de alimentación que se puede ver afectado desde la parte incluso visual. Básicamente eso es la deglución. Sí, le voy entendiendo bien porque yo sé que muchos televidentes deben estar ahí pensando, la deglución la hacemos todos, todas las personas. Igual lo puede hacer un recién nacido, un pequeño, un adulto, es lo normal que podemos hacer cuando comemos, cuando llevamos nuestros alimentos a la boca. Así es. Ya es cierta anomalía cuando se presentan esas anomalías que decimos no estamos haciendo la deglución de una manera positiva. Exacto, cuando ya hay una alteración en este proceso, ya no hablamos de deglución, sino que estamos hablando de una disfagia. La disfagia es la alteración a este proceso de deglución, ¿sí? Que se puede dar en cualquiera de estas etapas, que puede ser en esa etapa oral, en esa etapa faríngea o esofágica. Básicamente, nosotros trabajamos la parte oral y la parte faríngea. ¿Cómo podemos ver ahí ya la alteración? Cuando hay una dificultad a nivel orofacial, o sea, en los músculos de la boca, de la cara, o en nuestros músculos del cuello, que nos puede generar ese tipo de alteración. Un mal proceso de formación de bolo alimenticio, en este caso masticación, o cuando la persona empieza a presentar signos de ahogamiento, de atoramiento, muchas veces no le damos pues como la cavidad o no le vemos como el problema a eso cuando ya no se vuelve en un periodo de agudización, ¿sí? Es algo que es doloroso y algún consejo que le podamos dar a nuestros televidentes para realmente detectar si estoy sufriendo de esta enfermedad. En algunas ocasiones puede presentar dolor, en otras ocasiones no, ¿sí? Debemos diferenciar cuándo estoy presentando un proceso grave y cuándo no. Yo puedo presentar este proceso de agudizamiento con diferentes alimentos, tanto con líquidos como alimentos sólidos, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nos ahogamos con los líquidos, no prestamos mucha atención. Cuando nos ahogamos con los sólidos, ya ahí ya tenemos que hacer diferentes maniobras o pedir pues como ayuda para que podamos pues como salir de este proceso, ¿sí? ¿Y es algo que va aumentando o puede ser que en unos días sea más notorio, otros días no pueda diferenciar como bien si realmente me está afectando? Claro, ahí te quiero especificar algo, mira. La disfagia se presenta casi siempre secundario a. Entonces, cuando tengo una disfagia puede ser secundario a una enfermedad o a una patología de base. No es muy común que se presente esta enfermedad sola, ¿sí? De la nada. Uh-huh. Casi siempre viene acompañada de otras patologías. Existen tipos de diagnósticos que es cuando remitidos por otros uh-huh. profesionales de esa patología de base, ¿sí? Quien descubre la patología de base descubre la disfagia. Y es ahí cuando ya esa persona te da ese diagnóstico.
O sea, es necesario primero visitar ese especialista, me imagino puede ser un médico internista, y él es realmente quien define que necesitamos un fonoaudiólogo para poder minimizar como esos efectos, y si realmente necesita un tratamiento. Así es. Yo te hago una pregunta, ¿depende la edad mucho? ¿Puede ser para personas mayores que lleguen a sufrir de esto, o los pequeños también están como propensos a sufrir de esta enfermedad? Esta enfermedad no tiene elección de edad, puede afectar incluso desde el menor de edad hasta el adulto mayor, ¿sí? Podemos presentar problemas de disfagia desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Bueno, voy a mostrar en pantalla. Claro que sí. Unas imágenes. También tenemos la deglución. En cuanto a los problemas de deglución, la disfagia no se presenta siempre de una manera evidente, por lo que hay que tener presente las siguientes manifestaciones que pueden indicar que la deglución no es adecuada. Entonces vamos a darle como un poco más, más amplio esto que veníamos hablando. Dificultad para tragar saliva, incluso babeo. Hablamos también de una tos durante o después de la deglución, ausencia del reflejo de tos. Vamos con la siguiente: parálisis o disminución de la sensibilidad en el área de la boca y faringe, dificultad para mantener o mover el alimento en la boca, deglución y masticación muy lentas. Perfecto. Tenemos la siguiente: presencia de residuos alimentarios en la boca después de la deglución, sofocos durante la comida, alteraciones en la voz. Esta también es muy importante y creo que es como uno de los síntomas que ya ve uno que ya debe buscar una fonoaudióloga. Desvíos de restos de comida hacia la tráquea o nariz, salivación excesiva o lo contrario, falta de salivación, pérdida de apetito y cambios de peso. Acá viene una pregunta muy importante, es ¿cuándo sé que realmente se está aumentando estos síntomas y que sí es necesario un tratamiento, y cómo es ese tratamiento? Listo, como veíamos ahí en la presentación, todos estos signos, son signos de alarma, ¿cierto?, que debemos consultar al profesional. Entonces, cuando tengo dificultades para tragar o hay dolor, eso lo llamamos odinofagia, ¿sí? Cuando hay derrame de los alimentos por cavidad oral, cuando hay movimientos, nosotros los llamamos movimientos compensatorios, que son movimientos diferentes a un proceso de alimentación normal. Cuando cada vez que como hay síntomas constantes de tos, o con cualquier alimento estoy presentando ahogamientos. Es muy importante tener en cuenta que el alimento más riesgoso para presentar, que nos damos cuenta, son los líquidos, ¿sí? Los líquidos son la consistencia más riesgosa para uno presentar un signo de ahogamiento. ¿Cuándo debemos consultar al doctor? Cuando estoy presentando todos estos síntomas, ¿sí? ¿Qué pasa si una persona no acude a tiempo donde el especialista, si no se trata de esto, qué le puede ocurrir? Perfecto, eso nos lleva a enfermedades secundarias como neumonías o una broncoaspiración, ¿sí? Cuando empieza a penetrarse esos alimentos a las vías respiratorias, eso nos lleva a una neumonía. Una broncoaspiración es cuando ya la persona presenta ahogamiento absoluto por el alimento que ingirió, o por incluso sustancias que ingieren, que no se van directamente al estómago, sino que se van directamente a las vías respiratorias. Sí, ahí ya hablamos de un proceso más grave que puede requerir una hospitalización. Bueno, yo le invito para que veamos una pregunta que nos llega por nuestro correo alodoc@telemedellin.tv. Nos escribe uno de nuestros televidentes y nos dice lo siguiente. Pedro Moncada: doctora, ¿la deglución tiene cura o es algo con lo que uno debe de vivir toda la vida? Ok, bueno, dependiendo de la gravedad o la severidad que esté presentando el paciente, y dependiendo de lo que hablábamos inicialmente, de esa patología de base. Por medio de un fonoaudiólogo y terapia, la persona puede mejorar, ¿sí? Existen alternativas de alimentación. No solo la alimentación se da vía oral, sino que también existen otro tipo de alimentación para ayudar a esa persona, que puede ser alimentación por sonda, pero eso ya lo determina el especialista o el fonoaudiólogo. Y durante ese proceso se puede generar esos dos tipos de alimentación, tanto por una alimentación sonda como una alimentación vía oral, ¿sí? Cuando ya es un caso muy grave, muy severo, o dependiendo de la edad del paciente, que se puede generar un pronóstico de rehabilitación, se determina
si ya debe de alimentarse por un tipo de sonda, porque realmente ya no hay nada que hacer, pero lo ideal es que por medio de terapia, con ayuda fonoaudiológica, el paciente se pueda rehabilitar. Bueno, a manera de conclusión, ¿se puede prevenir esta disfagia? ¿Qué consejo le podemos dar a nuestros televidentes para evitar que claro sea como que un sí. daño mayor? Sí, se puede prevenir, ¿sí? Consultando a tiempo, tratando de prestar atención a esos síntomas de cuando tengo tos, porque se me derraman los alimentos, porque siento dolor cada vez que ingiero algún alimento. Consultar a tiempo me puede ayudar a prevenir esos síntomas o hacer que esa disfagia se me agudice más. Bueno, muchísimas gracias por venir acá a Lodoc con este tema tan importante y sobre todo pues como con estas recomendaciones muy importantes para que ustedes desde sus casas sigan estas recomendaciones. Nosotros vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Eli. No se muevan. Estás viendo a Lodoc. Y como les prometimos antes del corte de mensajes institucionales, tenemos ya al doctor Hernando Eli. ¿Cómo está? Excelente, aliviado, en paz, con trabajo. ¿Qué más? Y aquí atento a absorber las dudas de nuestros televidentes. Y con un tema muy, muy interesante que tiene que ver con el abuso de esas condiciones de inferioridad. ¿En qué consiste ese delito? Yo no sabía que era un delito. Claro, eso consiste en que una persona, aprovechándose de la ignorancia, de la pasión, del estado mental o la falta de experiencia, induzca a otra a que realice un acto con efectos jurídicos que la perjudique. Pareciera que es muy confuso, pero no, no lo es tanto. A ver, vamos a hablar de la persona que en un momento dado tiene una necesidad económica y tiene un bien inmueble, necesita plata ya, acude al prestamista o al que sí tiene la platica y le hace saber su estado de angustia, pasión, y que necesita vender ese inmueble. Ese comprador sabe que el inmueble vale 100 millones y le ofrece 50, 60. Coloca el precio muy por debajo. ¿De qué se está aprovechando? De la pasión y la necesidad de esa persona. Y entonces la lleva a que le venda ese inmueble y cumplen con todos los procedimientos legales. Van a notaría, van a instrumentos públicos, se hace entrega el dinero, se hace entrega el inmueble, que ha perfeccionado el negocio. Pero esa persona que vendió el inmueble se perjudica en cuanto que el valor del inmueble no fue recibido por el valor real, sino que lo impuso su comprador, aprovechándose de la situación de necesidad y el estado de pasión, es decir, esa necesidad urgente de atender otra situación económica, y la llevó a vender ese inmueble. Pasa con las herencias. Una herencia del trámite puede ser muy rápido, 1 o 2 meses en una notaría, pero si es en un juzgado puede demorar 2, 3, 4, 5 años. Y una persona, por desconocimiento, vende el derecho sucesoral o herencial y lo vende por una suma mínima. Y cuando se da cuenta que ya se hizo la repartición o partición de esa herencia, se entera que a esa persona le correspondía, por decir algo, vamos a cuantificar aquí, ¿sí? 300 millones y vendió el derecho herencial por 10. Pero quien le compró sabía, tenía esa expectativa que lo que le iban a adjudicar eran 300 millones. ¿De qué se valió? ¿De la necesidad o de la pasión o de la ignorancia o de la inexperiencia? Porque esa persona, dueña de ese derecho herencial, debió consultar con el abogado que estaba llevando ese proceso de sucesión, a ver cuánto le correspondía a futuro. Pero cayó en manos del oportunista que sí sabía el valor real de eso que le iban a adjudicar. Entonces, ¿en qué se perjudica? En que no recibió lo que en derecho le correspondía recibir. La persona que actúa entonces con el conocimiento, que va a obtener un provecho ilícito, que va a llevar a otro que ejecute un acto legal, pero que va a terminar perjudicado, incurren en el delito de abuso de condiciones de inferioridad. Bueno, usted ahí me está hablando en el ámbito de los negocios, me está hablando también en la parte familiar. ¿Se puede dar también en las empresas un empleador a abusar de esas condiciones de inferioridad? Pasa con mucha frecuencia. Vamos a asumir que una empresa de vigilancia es vendida a otra persona. Entonces el nuevo dueño
que tiene una empresa y la va a fusionar o simplemente va a adquirir esa empresa de vigilancia, llama a los vigilantes existentes o que ya tienen un vínculo de trabajo con la empresa que está comprando. Entonces los llama y los pone contra la pared y les dice, bueno, usted me firma este nuevo contrato de trabajo en mis condiciones, donde usted simplemente va a recibir el pago que yo le ponga o se va mañana. Es decir, usted no va a tener más trabajo. Por estricto derecho laboral, cuando hay sustitución patronal, quien recibe una empresa la recibe con la carga laboral. No puede desmejorar al trabajador. Pero si lo lleva a firmar ese nuevo contrato, ¿se está aprovechando de qué? De la necesidad y de la inexperiencia, del desconocimiento jurídico. Porque esa firma entonces produce un efecto y es un nuevo contrato de trabajo, pero ya con un salario desmejorado. Como esa persona que hizo firmar a ese trabajador sabía lo que estaba haciendo, quería obtener un provecho ilícito a través de esa nueva firma, de ese nuevo contrato, de ese vigilante, le está produciendo un daño, un perjuicio, incurre en el delito de abuso de condiciones de inferioridad. Doctor Hernando, y escuchándole usted todas estas explicaciones, se me viene a la cabeza el constreñimiento ilegal. ¿Tiene algo de similar o es muy diferente? Pareciera que sí, pero no. Lo que pasa es que en el constreñimiento no es otra cosa que acudir a una violencia, puede ser verbal o física, que también puede generar otros delitos, para que una persona haga o deje de hacer, pero con justa causa. Me explico. Usted me da una platica y no me la quiere pagar. Yo tengo el derecho a cobrarle mi plata que usted me debe. Pero en vez de acudir a la conciliación o a la vía judicial, acudo a la amenaza, a la intimidación, a la agresión verbal. Eso es un constreñimiento, porque la está obligando a un hacer. ¿Qué hacer? Págueme lo que me debe. Pero el medio no es el idóneo, el medio no es legal. Eso se llama constreñimiento ilegal. Doctor Hernando Ali, y eso usted me dice que pero es... Pero no le he cerrado. La conclusión es que de esto se trata esto. Esto es un consultorio jurídico, aquí hablamos de manera informal. Esto no es cuadriculado. Claro que ¿cómo sí. es que dicen ustedes los periodistas? Porque yo no lo soy. Formateado. Esto no es libreteado. Libreteado, o sea, la palabra me encanta. Entonces, la gran diferencia entre ese abuso de condiciones de inferioridad y el constreñimiento es que en el abuso de condiciones hay propósito de provecho ilícito, mientras que en el constreñimiento se tiene la justa causa para cobrar lo que se me debe, pero estuve utilizando el medio no idóneo. Entonces, allí el provecho no es ilícito, el provecho ilícito, usted me tiene que pagar lo que me debe, pero el medio que estoy utilizando no es legal. En el abuso de condiciones, el provecho sí es ilícito, es obtener ventaja, perjudicar al otro. Esa es la gran diferencia entre una y otra figura en materia penal. Bueno, entonces, como usted nos dice que esto es un delito, la persona que sea encontrada cometiendo ese delito, ¿puede ir a la cárcel? El Código Penal a veces es muy generoso, a veces es muy estricto y facilita la privación de la libertad. Dependiendo de los instrumentos utilizados para vencer al otro, para perjudicar al otro, del provecho ilícito, el juez, en su sano criterio, dependiendo de esa intensidad de producir un daño, de obtener un lucro indebido, un lucro ilícito, puede perfectamente, así la pena mínima sean 16 meses y la máxima 72, puede perfectamente ordenar privación efectiva de la libertad en centro carcelario, es decir, prisión en centro carcelario. Es a criterio del señor juez, todo depende de la argumentación de fiscal, de defensa, de Ministerio Público, de víctima y del sano criterio del juez. Bueno, hablábamos de entonces la cárcel, ya sabemos que en algunos casos sí, y cuando una persona sabe, bueno, en el caso usted ahora que me mencionaba al principio, una persona que vendió una propiedad y realmente esa no era la que realmente valía esto, ¿se le puede retribuir? ¿Se le puede devolver? ¿Se puede deshacer el negocio? Y no, o devolverle ese dinero que no estaba acorde con ese negocio. El delito ya está cometido. Ya depende del sano criterio del fiscal, porque es un delito, entre otras, querellable. Si esa persona, por vía de conciliación, quiere recibir lo que se dejó de recibir, aprovechándose de eso, sería un perdón judicial. Entonces, como perdón judicial, en Colombia no existe el perdón judicial, excepto el principio de oportunidad que facilita la fiscalía, habilita la fiscalía mejor para retirar cargos, para suspender la persecución penal, para terminar la persecución penal. En otro programa hablamos de ese tema del principio de oportunidad, que es muy interesante. En concreto, pues si a mí ya me denunciaron, es la fiscalía la que tiene la facultad de judicializar o no judicializar, si encuentra los elementos suficientes para iniciar un verdadero proceso que justifique una imputación, una acusación,
y llevar al juicio a esa persona que produjo ese daño. Si todo se solucionara por vía de conciliación, sería maravilloso, pero ya esto es circunstancial, porque también depende de la cuantía de ese daño producido, porque hay cosas irrisorias que no justifican el desgaste de un aparato judicial para terminar ese conflicto entre dos personas, pero hay hechos que son exorbitantes, que sí producen unos perjuicios enormes, irreversibles, frente a la víctima. Es cuestión circunstancial del sano criterio de la víctima, victimario y fiscal. Y además que no solamente un abuso económico, un abuso legal, sino también psicológico, doctor Hernando Elí, porque me imagino que uno someterse también a una persona que de verdad lo esté haciendo sentir inferior debe traer sus consecuencias. Eso de la pasión no es solo ese estado emocional, rabia, ira, no, hasta el amor. Conocí un caso donde una persona, un hombre, enamoró a una señora de... Él tenía 38 años y la señora tenía 74. Y la enamoró y la señora empezó a gastarle, le compraba ropita, lo invitaba a almorzar, le lavaba el carro, joyas, etcétera, etcétera. Y esta persona se dio cuenta de que esa señora, este hombre se dio cuenta que esta señora iba a recibir una herencia y le compró el derecho sucesoral o herencial por 1 millón de pesos. Y resulta que lo que iba a recibir la señora valía por ahí 200 millones de pesos. ¡Ay, Dios! Pues la señora acudió a la Defensoría Pública, allí le brindaron la asesoría, se formuló la respectiva denuncia penal contra ese hombre que se aprovechó del amor que le brindó esta persona, esta señora de 70 y pico de años, 80 y pico, algo así, y resultó condenado. Apeló y el tribunal confirmó. Interpuso casación y la corte confirmó. Doctor Hernando Elí, una última conclusión o a manera de recomendación para nuestros televidentes que hasta ahora nos están viendo. Pues siempre lo he dicho, caminar por la línea recta. Y cuando usted, ciudadano, considere que lo están afectando, que alguien le está imponiendo una autoridad que sí tiene o no tenga, la intimidación, la amenaza, y usted perciba que lo que buscan es producir para ellos un beneficio, no le dé miedo, denuncie. Yo he sido penalista toda la vida y no conozco el primer infractor de la ley en materia penal que diga que no le tiene miedo a la cárcel. La cárcel es situación de pánico para el que es infractor con conciencia o sin conciencia. Muchísimas gracias, doctor Hernando Elí, por estas recomendaciones. Sí, señora, y usted no se va a enamorar de un joven como yo, porque mentira, mentira. ¿Quién quita, doctor Hernando Elí? ¿Tiene algo usted para vender, claro, doctora? Usted también tiene su corazoncito. Disponible todo el tiempo, doctora. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Recuerden la cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Los invitamos para que sigan muy conectados con nuestra programación. Hasta pronto.